Claro, es un poco eso. Sí, yo no voy a empezar a detallar lo que sé en bastante detalle con respecto a las mutagénesis actuales que están generando por radiofrecuencias, porque te digo una cosa, te parás al lado del obelisco y con los sensores de radiofrecuencias te emiten una cantidad que es totalmente nociva y fuera de normas aceptables para la salud humana. Entonces, lo que es incomprensible es, fíjate cómo estos medios se prenden a seguir un discurso que oculta de alguna manera este informe, sin ir a lo que tenemos acá a mano y con posibilidad de comprobar nosotros, en pruebas muy simples de campo, donde ya está más que claro lo que está pasando. Entonces... Mira, yo lo que creo que hay que rescatar es lo siguiente de todo esto. Primero, me llama la atención cómo casi de forma descuidada se han armado cierto revuelo. Nosotros casi caemos también porque hay que leerlo muy bien para darse cuenta. Uno lee los títulos y se entusiasma, pero hay que leerlo muy bien este informe y ponerle paño frío, que es lo que intentamos, ¿no? Ponerle paño frío sobre lo que es. O sea, no exagerarlo. Esto está, al principio parecía que estaba para tirar fuegos artificiales y no es así. Y otra cosa es la que a mí me gustaría decir, y que lo digo permanentemente, y lo he hablado muchísimo con Pablo, y lo he hablado con otros ufólogos, que van, suponele, encuentran la explosión de Monte Grande, por decirte algo, y sacan metales, y yo le pregunté, no lo menciono porque no sé si quiere que lo mencione, no, pero yo le pregunté al ufólogo que participó, le digo, pero vos... ¿tenés conciencia de que te puedes agarrar un cáncer de tocar eso? Bueno, este informe está alertando sobre ese tema. Exacto. Por eso... Ahora... Esto tiene que estar en el bolsillo y en la cartera de cualquier buen ufólogo, un contador Geiger, mínimo. Y también es de mediciones electromagnéticas, porque estos son de tipo ionizante por partículas... pero también tenemos emisiones de alta energía que son meramente electromagnéticas, necesitas otro tipo de medidor. Ahí está el otro. Ahí tenemos el otro. O sea, electromagnético. O sea, un celular, vos le ves el símbolo de que cumple con las emisiones de la comunidad internacional y qué sé yo, y todas las regulaciones, un celular. Pero los muchachos no cumplen con esas regulaciones. Y vos sabés que las energías que manejan ellos por los sistemas de propulsión, o las tecnologías que manejan, o el esfuerzo, el estrés energético que tiene que producir para pasar de un plano al otro, produce unos campos electromagnéticos tremendos, que son esos chiperroteos que se ven en las casas, que le salta se ven en las películas también, y están en los relatos de toda la casuística, que es enorme, cómo afecta luces, cómo afecta la televisión, cómo afecta las comunicaciones, cómo pueden afectar el lanzamiento de misiles con esos poderosísimos emisiones electromagnéticas. Y bueno, si uno va a andar acercándose a todo eso, si vamos a ser observadores, como dice el informe, en el bolsillo de cualquier investigador de campo tiene que estar y el que tiene Pablo. Según lo que dice ese informe, que nosotros ya lo venimos advirtiendo, ¿no? Y por eso la forma más sana que creo y que vengo utilizando en muchos casos es a través del estudio de la mente. Tenés una posibilidad de acceso al fenómeno, al evento directamente, porque a mí la palabra sin arrimarte ahí, sin arrimarte. Sin estar tocándola. Porque... Claro, claro, es como pretender estudiar los fenómenos radioactivos e ir a estudiar a Chernobyl. Exacto. Pará un poco. Voy a aclarar un tema que alguna vez va a salir un informe del Pentágono que nos va a sacar de esta casta de loquitos que somos nosotros, que yo le decía a Pablo justamente, esto, o sea que te estés expuesto a un campo de tipo electromagnético fuerte o de tipo radioactivo fuerte, es lo más tibio que te puede pasar cuando te encuentras con estos muchachos. Porque el daño que te pueden provocar si tenés la mala suerte de ser un abducido, pero también por lo que ignoran o no le dan cabida a este tema, que es el tema de la parasitación, es lo peor. Vos podés zafar de todo esto, pero te vas a comer una parasitación vos y toda tu familia para toda la vida y ni siquiera te vas a dar cuenta. Ahora, pero mirá, Luciano, que con todo lo que venimos explicando acerca de lo que es ese fenómeno de parasitación y lo grave y complicado que es para la existencia humana, ¿no? Muy poca gente hizo eco de todo eso. Realmente hay una programación de primado negativo que rechaza totalmente la idea. Bueno, ahí directamente lo ponen en el informe, allá atrás en los apéndices, con la clasificación de Vallée, que Vallée en la clasificación AN4 mete todo en la misma bolsa a los encuentros que son de tipo milagroso, angelicales, fantasmas, ovnis, pero son clasificaciones, en definitiva, no significa que el fenómeno esté emparentado, son clasificaciones. Nosotros sí creemos que todos estos fenómenos están emparentados de alguna manera. Y como decís vos, es muy importante lo que acabas de decir. No hace falta ir a ver al campo las luces para investigar este fenómeno. Para nada hace falta, porque los tipos no están metidos. El objetivo fundamental de los tipos no son las vaquitas, somos nosotros. Y están metidos muy íntimamente con nosotros desde siempre, desde muchísimos años, ¿viste? Entonces tenemos que empezar, como hizo Malanga, dijo, ¿qué tenemos nosotros que a ellos les interesa? Claro, pero todo eso ya somos conspiranoicos, los loquitos, ¿entendés? Ahora el Pentágono pone un informe del MUFON que está muy alineado, o medianamente alineado a lo que nosotros hacemos, y no son conspiranoicos, lo toman y yo sin lo mirar, que no toco, sin mirar. Que se cuelgan, como dice Cristian, se cuelgan de la teta del Pentágono ante un supuesto nuevo paradigma sin tener en cuenta toda la personalidad que tuvieron atrás negando todo esto, inclusive diciéndonos a nosotros de lo conspiranoico, 4 de copa, chapita, que a nosotros nos chupa un huevo que nos digan eso porque justamente elegimos, digamos, esta agenda alienígena y nos realmente nos chupa un huevo, pero que ya el Pentágono ponga parte de un informe de terceros hablando de lo mismo, entonces nosotros no cambiamos. Y tampoco pero compramos... Yo he visto a varios que despotricaban de esta temática, ¿no? Y de este tipo de seres, o de, no hay naves porque nunca la vimos, no hay pruebas. Y hoy, porque lo dice el Pentágono, salieron a decir barbaridades. El Pentágono está diciendo qué decir, es lamentable. Sí. Lo que tienen que decir, lo que tienen que creer. Son como títeres. Inclusive esta énfasis de tirar la palabra ovni y ponerle WAPS. Que digan ellos, el Pentágono, que diga lo que diga, poner el nombre que lo diga, a mí no me vas a cambiar el nombre de ovni. Es que es más que evidente el esfuerzo que hay en hacer un borrón y cuenta nueva en todo lo que es la casuística ufológica que viene desde el año 47, ¿no? Claro, pero vos jugaste justamente del Pentágono, o sea, el lobo se asusta del vampiro. Nada menos inventar, ni autoridad moral, ni autoridad de la verdad, porque sabemos realmente lo que es el Pentágono, es lo más sucio en todo nivel, la parte sucia de estas élites. Y te lo dice buscar, en un informe, te dice, mirá, pasa esto, y todos se enganchan de ese informe, no piensan en una goma, y eso nos da un poquito más de tranquilidad con respecto a este sapo del Pentágono y el segundo sapo del informe del Pentágono. Aunque algunas perlitas, como dice Luciano, ¿no? Sí, van filtrando conceptos más que información. Es una ingeniería social, disclosure. Es un soft disclosure, es un sin decir, te cuento todo. Bueno. Evitando lo más duro y grave para el ser humano, que es lo que la gente realmente parece que esconde la cabeza y no quiere ver. O sea, toda la interferencia actual para el manejo social y crear este paradigma de misterio, cuando ya en realidad no existe tal misterio. La gente ni bola le da, salió el de San, que se crónica, eso ni bola. El día de mañana van a decir, mira, ya lo dijimos nosotros, acá lo dijimos todo. Tal cual. Yo te lo dije. Sí, se poco actúan así. Así que, bueno, nos quedamos un poco tranquilos porque sabemos que seguimos en la misma línea. No somos veletistas, no nos damos vueltas en cualquier informe. Pero siempre creo que una de las razones de todo esto es no comprar lo que te vende el Pentágono. ¿Sí? Comprar nuestra manera de investigar, nuestra manera de los conceptos que tenemos, aunque estamos fuera de la ufología convencional base, y eso nos da un poco de satisfacción. Pero no comprar todo lo que... O sea, mirarlo con cuidado, porque este informe es uno de los, creo que 40 informes que liberaron, y yo estuve viendo, los tengo todos, y te muestran las cosas que están. Ellos están en la investigación de portales, en la investigación de viajes en el tiempo, en la investigación de antigravedad. Hay plata y gente dedicándose a ese tema. Hablan de 2.500 documentos en algún lugar, lo que pasa que para la conclusión de decir que no sabemos de qué se trata. Llamativo. Esta es lo que consiguió de San eran menos documentos, son 40 documentos, yo los tengo. Y hablan específicamente de estas cuestiones. Hablan mucho de armas, en este propio documento hablan del desarrollo de armas, de poder trabajar en esas tecnologías sin verse afectados de las posibles emisiones, etcétera, etcétera. Nada más que eso el informe. Pero menciona el tema OVNI, que incluirlo ya es darle entidad. Sí, punto. Pero también hay una partecita que dice que estos fenómenos aéreos anómalos para ellos son de un tema de seguridad nacional, que ellos pueden llegar a tener un problema con la seguridad nacional. O sea, también eso lo solapan y está dentro de eso. Eso empezó ahora con el 2014 con lo del NIMIT, pero hace rato que ellos están con este tema. Esto es viejo. Lo que pasa es que quieren hacer un reset de la temática. Por eso incluso le cambian la jerga. Y la verdad que a mí no me gusta que empiecen a hablar otro idioma. Incluso está Avi Loeb, que está con el tema también, y hizo una asociación con un montón de científicos y qué sé yo, y ellos arrancan de cero. Tenés una casuística para empezar a estudiar monumental. Llegaron tarde al violín. Tiene una casística tremenda para investigar y investigar, hacer un estudio estadístico de esa casística. No significa pararse en la investigación puntual de cada tema, sino que investigar los cientos de miles que hay a nivel mundial de todos los temas y de ahí sacás información verdadera. Aunque se hable de cosas aparentemente distintas, eso es lo que es el estudio estadístico, ¿no es cierto? No, dice, vamos a empezar a estudiar, vamos a poner cámaras así, vamos a empezar a buscar. Empiezan de cero, yo no lo entiendo. ¿Cómo no lo entendés, Luciano? En realidad siembran la confusión, siembran el no pasó nada, ¿me entendés? No, claro, no pasó nada hasta ahora, ahora le estamos dando bola, el borrón y cuenta nueva. En ninguno de estos expertos mundiales, digamos, ¿no? Como estos que nombraste, he leído que hayan detallado un avistaje como el que vi yo acá casi en el obelisco, ¿entendés? A cuadra de la avenida 9 de Julio. Y nadie habla de naves, ¿no? O aparece el portal y queda la nave, no. Son fenómenos, son luces. No, pero Avi Loeb habla de nave. Él es ese asteroide que pasó, el Oumuamua, no sé cómo se llama, según él es una nave, no es un asteroide. Está bien, pero de nuevo, no comprobable. Yo te hablo de una en la avenida 9 de Julio. Sí, la 9 de Julio. Pero él lo comprobó con mediciones astronómicas. De lo que vos no podés comprobar nunca. Te hablan de la cosa allá lejos, o sea... Vos estás muy separado. Es como la religión que te pone 200 obstáculos para llegar al Dios verdadero que está dentro tuyo. Y es lo mismo. El Oumuamua, no sé cómo se llama, ese asteroide, cuando pasó por el Sol, se le ocurrió, lógicamente por lo general cuando pasan cerca cambia la trayectoria, pero se le ocurrió acelerar. Aceleró. Entonces no da en los modelos de órbita que debía tomar, y dice, bueno, si aceleró es porque es una nave. Y hay números que lo comprueban. No lo pudieron ver, no lo pudieron seguir, pero sí lo siguieron, pero hay cálculos, que es lo que ellos vieron. No vieron eso de manera directa que podría ver la gente y creer la gente, ¿me entendés? Bueno, muchachos, para ir cerrando ya, creo que hicimos bastante. Una pequeña reflexión de cada uno. A ver qué les pensás vos, Cristian. No crean nada. No, editalo, borra esto. Porque, no. A ver. No, está bien, está bien. No se puede decir, no, en realidad no crean nada. Hay que mirar todo. Y saber. Es solo en polvo el detalle tecnológico que muestra el informe, solo en polvo. El tema es aplicarlo a los conocimientos que nosotros tenemos para decir cómo interfieren, cómo utilizan esa tecnología y realmente cómo ellos la conocen desde hace décadas, ¿no? Claro, y no comerse sapos y no alinearse con los que saben que te marcan la agenda. El Pentágono no es un instituto de investigación, es una agencia de inteligencia y hacen contrainteligencia y hacen todas las movidas más turbias que te puedas imaginar. ¿Qué esperás? Tal cual, tal cual. ¿Oski? Sí, no, para sumar un poquito de caos frente a esto es, no se olviden que en el 11 de septiembre, en el ataque supuesto al Pentágono, que fue hecho por un avión, nunca se encontró la cola ni las alas en el buraco que le quedó. Las turbinas, que no se rompen las turbinas, las turbinas permanecen enteras. Entonces, ahí desde el punto de vista, el edificio más custodiado del planeta, que es el Pentágono, no tenía una sola filmación del supuesto avión que impactó. Ahí te da la pauta de que es todo mentira. Y de ahí en más, esto suma más, ¿no? Hay que aprovecharla por lo que es, simplemente, y sacar lo que te sirve y lo que no te sirve, dejarlo afuera. Luciano, ¿reflexión? Y creo que ya reflexioné durante todo. Cortame las cosas que te parece que no tienen nada que ver. Pero no, simplemente que ponen paños fríos. Yo de entrada no me gustó el informe. Después vi algunas cosas sueltas que me entusiasmaron, pero cuando lo leí de manera íntegra, o sea, sin ver los títulos, ni ver alguna página, ni párrafo, y veo cuál es el espíritu del documento, no tiene nada que ver con lo que dice el diario. Pero no es poca cosa de que lo hayan incluido como una de las fuentes que pueden producir enfermedad. Entonces le están dando entidad. Punto. Okay. Hasta ahí llega. Sí, yo puedo adhiero un poco lo que dice Oski, ¿no? Cuando fue el tema de Irak, que tenía el Pentágono, la CIA decía que tenía armamentos químicos, nunca lo tuvieron. O sea, la fuente del Pentágono sabemos que es lo más sucio que hay en todo el territorio. O sea, esto también es de la KGB, del Mossad, de MI5 de Inglaterra, o sea, todo sucio. Entonces, cuando ellos te vengan, te quieren vender algo, es no comerse el sapo. Sí, lo de Ucrania también es otro sapo tremendo, de los rusos a su propio pueblo. Así que bueno, y al mundo, ¿no? Al mundo, porque se le ocurre un gobierno autócrata que tiene armamento nuclear, se cree con derecho a decidir porque no le gusta que haya nazis en Ucrania, tiene el derecho a decidir por sobre todo el mundo. Bueno, eso lo hicieron. La suerte del mundo. Estados Unidos tiene copas para hacer, copas mundiales para eso. Quédate tranquilo. Bueno, gente, muchísimas gracias por este primer paso del informe Pentágono. Más de lo mismo, es el sapo que no tenemos que comernos, aunque tenemos que leerlo y fijarnos en todo. Y muy buena exposición de todos, ¿eh? Chicos, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo en vivo. Chau, chau. Nos vemos. Chau, buenas noches. Genial. Six individuals with AK.